Sí, buenas tardes. Este recurso de protección fue presentado por un vecino de la Villa San Pedro, don David Varela, quien por un tema de salud no pudo entregarnos su versión respecto a lo que se denuncia a través de esta acción legal ingresada en la Corte de Apelaciones de Concepción por su abogada Patricia Rodríguez, que tiene que ver con la remoción de tierras que, según se señala en este escrito, el 26 de diciembre pasado, aquí justamente en este lugar, a mis espaldas, denominado La Puntilla, al que se llega por el sector de Andalué. Sin embargo, también en antecedentes y notas que en su momento se realizaron hace un par de años, el sector para llegar a La Puntilla misma está cerrada por un condominio que está en ese lugar. Pero lo que se nos señala por parte de la abogada Rodríguez es que efectivamente los antecedentes recopilados por su cliente justamente tienen que ver con estos movimientos de tierra que no se sabe si estaban autorizados por algún ente, alguna repartición pública. Esto es lo que nos señaló la abogada en contacto telefónico respecto de lo que se está denunciando y qué es lo que se pide a la Corte de Apelaciones con este recurso de protección. Lo que se busca es proteger el medio ambiente, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El derecho vulnerado en este caso es la vulneración que se ha realizado al ecosistema de la Laguna Grande, ya que en ella hay gran biodiversidad de especies, de microorganismos. Y en este caso, la recurrida ha realizado movimientos de tierra, según mi representado, lo cual, según mi representado, se desconoce si se hizo con permiso o no, y si está bajo la normativa vigente. Y eso es lo que se busca con este recurso, es saber si se realizó de acuerdo a derecho o no. La denuncia, el recurso de protección, apunta a la comercializadora Forestal Limitada, representada por Guillermo Sánchez Pico. Esto a él, según la abogada, se le vio y a sus maquinaria se le vio trabajando el día 26 de diciembre y por eso entonces este antecedente clave para resolver esta acción judicial que debe ser primero admitida a trámite por la Corte de Apelaciones, solicitar el correspondiente informe al denunciado, la comercializadora forestal, y a partir de eso entonces determinar la legalidad de lo que se denuncia, movimientos de tierra, algo que desde acá, por lo menos desde este lugar, desde el sector del anfiteatro, el Parque Laguna Grande, no se puede apreciar de que haya habido algún movimiento de tierra, pero la denuncia, y está estampado en el recurso de protección, efectivamente estos movimientos de tierra ocurrieron el 26 de diciembre pasado, afectando, según el señor Varela, el ecosistema, las aves que viven en el lugar y el entorno, ya que lo que se dice es que además de esta remoción de tierra, los residuos fueron depositados justamente en la laguna y eso produce el daño que se está denunciando, un daño medioambiental. El informe en la comuna de San Pedro de la Paz, Fabián Polanco, Bio Bio Televisión. Perfecto, Fabián. Agradecemos entonces tu reporte allí desde la comuna de San Pedro de la Paz.